The things I brought you when I found out that you had cancer of the bone. The father cried on the telephone, and he drove his car into the navy yard. Yes, to prove that he was already Bien, vamos con la tercera y última parte de la chaqueta, donde vamos a poner nuestras mangas. Vale, vamos a rellenar el agujero que hemos dejado, si os acordáis. Hicimos, tejimos 36 cadenas según el tamaño o 33 o 30. Bien, bueno, pues entonces, y siguiendo esa lógica, voy a hacer la manga, que aquí ya la tengo hecha. Voy a poner la mano por aquí para que veamos lo que tenemos que tejer ahora. ¿Vale? Hemos rellenado de puntos y hemos empezado a tejer las mismas tres vueltas. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que en lugar de aumentar... Vamos a tener que disminuir arcos. ¿Vale? Eh, entonces vamos a ello, sin más. ¿Bien? Lo primero, tenemos que identificar la parte de arriba de la chaqueta. Acordaros que va a tener algunos, unos pocos arcos menos, ¿vale? Entonces, seguido del hueco de la manga, contamos los arcos y aquí, en la parte de arriba, que este es mi caso, tenemos dos, tres arcos menos de los que tenemos aquí, bloquecitos. Bien, y la segunda de las cosas, identificar el derecho, para que las dos mangas nos queden por el derecho. Esto también es importante, ¿verdad? Bueno, pues por si acaso... Eh, yo os lo cuento, no sea sé, que alguna despistada teja una del derecho y otra del revés. Bien, pues tenemos entonces el derecho por aquí. Voy a empezar por aquí, que es más fácil. Voy a darle un poquito así la vuelta a todo este batiburrillo que tenemos, pero se ve que está la manga, ¿verdad? Porque hay un gran agujero. Y lo que os decía, una vez que tenemos localizada nuestra parte de arriba de la chaqueta, vamos a empezar a tejer los puntos en la parte de lo que sería el sobaco, ¿no? Lo que sería la parte de abajo de nuestra manga. Aquí está la parte de arriba, este es el hombro y aquí está la parte de abajo. Pues aquí es donde tenemos que empezar a tejer nuestros puntos para que nos queden aquí las disminuciones. Empezar aquí a hacer nuestros puntos altos, en la parte de abajo, ¿vale? En lo que sería el hombrito, el sobaco de, de nuestra chaqueta. Tengo aquí el derecho, ¿vale? Y aquí mi parte de arriba que la tengo marcada. Bueno, pues voy a empezar a tejer puntos altos, toda una fila de puntos altos. ¿Bien? ¿Os acordáis que hicimos 36 cadenas? Pues vamos a poner 36 puntos en un lado altos y 36 en el otro, de tal manera que vamos a tener 72. Y en cualquier caso ha de ser un número múltiplo de 6, ¿vale? El número de cadenas, digo, perdón, de puntos altos que tenemos que tener tiene que ser tiene que acabar siendo múltiplo de 6, ¿vale? Entonces, en este caso, yo voy a tener 72, porque lo he tenido en la otra chaqueta, y por, o sea, en la otra manga, y porque cuadran perfecto, ¿vale? Entonces, vamos tejiendo un punto alto en cada punto. Más o menos nos va a salir así. ¿Vale? Hasta tener los 72 puntos en total, en toda la vuelta. Y tejeremos en redondo y en el mismo sentido. Las únicas seis vueltas que se tejen de otro lado, del yendo y viniendo, son las de la parte que hace que la chaqueta sea más larguita ¿m? y no igual de ancha. Entonces vamos a ir poniendo puntos eh, hasta 72. Voy a llegar rápidamente a este lado. Bien, tengo la primera de las partes tejidas. 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 y 36. Y he llegado, a mirar, hasta el principio de la otra vuelta, o sea, de, del otro lado de la manga. Y aquí pues sigo tejiendo otros 36 y voy a poner eso que os he dicho, uno entre cada punto. ¿Vale? Y volveremos a tener otros 36. O en el caso que tengas menos, pues vas a ir rellenando. O, o tengas más, eh. Ojo, ojo. Pues vas a ir poniendo. Eso sí, siempre, por favor, acuérdate que sea un múltiplo de 6, porque lo vamos a necesitar después. Entonces, lo que estoy haciendo es intercalarlo. Mirar, como veis. Paso un punto de lo que es el cuerpo de la chaqueta para que se me vayan entrelazando, ¿vale? Paso un punto, porque están todos ahí que se mueven para un lado y para otro. Acordaros cómo fue esa vuelta. Voy haciendo por ahí, ¿vale? Sal paso uno y hago el siguiente. Bueno, pues así vamos a tejer los otros 36. Bien, tengo mis 36 puntos, pues tejo un punto deslizado en la tercera de las cadenas. Voy a apartar un poco la chaqueta y voy a dejar eso así. Vamos a ir con la segunda de las vueltas de nuestra chaqueta. Una, dos, tres y cuatro. ¿Vale? Tres cadenas sustituyen al punto alto y una de separación, porque salto un punto y en el siguiente tejo un punto alto. Es una vuelta de ventanitas de cadenita que sustituye al siguiente punto y punto alto en el siguiente punto. Uh -huh. De nuevo, cadenita. Salto un punto y en el siguiente punto alto. Seguidito, cadenita, así toda la vuelta. Otra vez vuelve a ser muy sencilla. Punto alto en el siguiente. Cadenita, salto aquí y en el siguiente. Bien, pues así toda la vuelta. Terminada la segunda de las vueltas del comienzo de nuestra manga. Aquí... Eh, bueno pues punto que me salto sustituido, sustituido por una cadena y deslizado bueno lo voy a hacer porque no lo hice no voy a hacer que alguien se me despiste deslizado buscando esa tercera cadena porque tejimos cuatro al principio pero la cuarta recordar es la separación bien qué vamos a hacer ahora bueno pues vamos a hacer a tejer una cadena y un punto bajo dentro del punto de cadenas y ahora 1 2 3 4 5 y 6 cadenas. Vamos a saltar 6 6, o sea, vamos a buscar el sexto de los puntos, es decir, 1 2 3 4 5 y en el 6 un punto abajo. Vamos a hacer arcos pero muy cerraditos, ¿vale? Para que nos quede todo muy muy cerradito. Vamos allá. 1 2 tres, 4 5 y 6 cadenitas y lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5 y en el 6 un punto bajo. ¿Vale? Nos van a salir, pues cada una según los puntos que tenga, a mí 12 arcos. 3, 4, 5, 6. 12 arcos de 6 cadenitas. Y a partir de ahí voy a tejer el motivo que estamos todo el tiempo tejiendo en la chaqueta. ¿Vale? ¿Eh? ya estoy siempre avanzando pero no hay problema porque lo vamos a tejer nadie se preocupe ni asuste que esta vez creo que no voy eh, no, estoy vigilante todo el rato de lo que grabo y no grabo para no meter equivocaciones como eh, qué tal comprendisteis el segundo de los tutoriales se, se fue se vio todo bien se entendió no hay problemas. La verdad que es fácil, no, no debería, ¿no? ¿no? Una vez que agarras el truquito es fácil. Sí. Estamos en el último de los arcos y me quiero quedar en el medio, como ha pasado las veces anteriores, solo que esta vez tengo seis. Por tanto, voy a poner solo tres cadenas para tejer un punto alto que sustituye a las otras tres cadenas, ¿vale? Y lo cierro y estoy en la mitad de ese arquito. Empiezo a hacer la vuelta de los puntos altos. Pues nada, tres cadenas, punto alto, dos cadenas y otra vez dos puntos altos. ¿Vale? Así va a ser todo de sencilla la vuelta. Voy al siguiente arco y lo mismo. Dos puntos altos. Dos cadenas. Y de nuevo dos puntos altos. Tengo para terminar esta vuelta de puntos altos. Y nada, le enganchamos en la tercera de las cadenas. Deslizado. Ya imagináis lo que pasa, ¿no? Deslizado hasta el agujerito de las cadenas, hasta el hueco y tejemos cuatro cadenas y puntos altos dobles la fila la vuelta que hemos tejido tantas veces ya dos cadenas dos puntos altos se repite de nuevo vale bien dos puntos altos uy perdón dos puntos altos dobles Dos cadenas, dos puntos altos dobles y una cadena para ir al siguiente arco y hueco. ¿Sí? Con puntos altos dobles. ¿Vale? Pues toda la vuelta. Que luego en, las disminu en la siguiente es donde vamos a tener disminuciones y quiero que veamos. Vamos allá. Ter... Bueno, siguiente vuelta terminada. Vamos a empezar a repetir ya la secuencia de los arcos. Nos vamos con punto deslizado, con punto deslizado hasta el centro del bloque de puntos altos dobles. Y tejemos esas 12 cadenas: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y al siguiente arco. Vale, esto ya lo tenemos superado, ¿verdad? <laughs> Pero vamos a hacerlas al eh, final un poquito diferente. ¿vale? Vamos al siguiente, así. Voy hasta el final. Para terminar la vuelta, atención, como antes y como todas las veces: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 3, 4, 5 y 6. Para tejer ese punto alto con todas esas hebras que vamos a ir sacando y quedar otra vez en el medio. Pero atención, tenemos que disminuir. Entonces, este y este arco los voy a fundir, los voy a fusionar. ¿Cómo? Uniéndolos, tejiendo un punto deslizado para unir estos dos. ¿Y qué voy a hacer? La mitad de la vuelta de puntos altos en cada lado. Es decir, yo ahora tejo una, dos, tres. ¿vale? Y un punto alto. He tejido la mitad de lo que será mi siguiente el bloque y me voy al siguiente arco, bien, aquí solo tengo la mitad y luego en este voy a tejer la otra mitad y lo voy a unir. Bien, de esta manera voy a conseguir que se me quede, se me vayan disminuyendo los arcos y apenas se me va a notar. Además, estamos en la parte de abajo de la chaqueta, recordar en la parte que no se ve, en la parte del sobaquillo, ¿vale? Entonces ya nos vamos al siguiente arco y tejemos la vuelta, el motivo normal, los dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos y al siguiente arco. Así de sencilla nos vamos a plantear esta vuelta. Vais a ver el final como a lo mejor parece complicado, pero que no lo es. Uno y dos, voy a llegar hasta el final, ¿vale? Estoy para terminar la vuelta y la disminución de ese arco, de esos dos arcos que voy a fusionar al principio de la vuelta. Si os fijáis, yo hice las tres cadenas y un punto alto, pero el moti al motivo le faltarían dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. Nos faltarían esos dos puntos altos y dos cadenas que las vamos a tejer en esta parte de la vuelta, en este arco que, es, que antes que sería el primero, pero que lo vamos a hacer el último, ¿no? Que estamos tejiéndolo ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es en este arco tejer esos dos puntos altos, uno y dos. Pero atención, yo me quiero quedar, yo quiero quedarme, esto me lo voy a llevar ahí al principio de vuelta, me quiero quedar dentro del arco, bien, me quiero quedar dentro del arco, vale. Entonces, para cerrar la vuelta, lo que voy a hacer es un punto medio alto, en lugar de dos cadenas, un punto medio alto para quedarme en el hueco de ese motivo y volver a empezar a tejer los, las cuatro cadenas. ¿Veis que tengo dos arcos para un solo motivo? ¿Veis? Ahí está el motivo de dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, pero debajo de él arrastro dos arcos, pero ya desaparece uno. Ahora tendré once motivos en lugar de doce y ya tengo... 1 2 3 4 y que empezar a tejer los puntos altos dobles vale 1 y 2 y ahí tenemos esa disminución hecha sin que eh, tejida sin que se note la disminución perdón he agarrado mal algo ahí bien y de esa manera, una cadena, vamos a ir tejiendo, disminuyendo todas las veces en arcos y todas las disminuciones las vamos a hacer sobre ese punto, sobre el juego de los arcos. Vamos a hacer ese pequeño truqui en los arcos de unir esos dos y luego de repartir el motivo entre los dos arcos. Bien, pues vamos a hacer eso todas las vueltas. Lo voy a repetir una vez más, si os parece, para que no tengamos problema. Porque lo diré de otra manera seguro y si alguien le quedó duda, pues quizás sí se aclare. Entonces voy a acabar esta vuelta y voy a tejer la de los arcos y nos volvemos a encontrar para ver cómo tejemos las disminuciones. ¿Os parece? Si a alguien le ha quedado claro y ya tiene cómo hacer, pues puede saltarse hasta la siguiente indicación que le, le dejo, que voy a ir dejando en, dentro del tutorial. Así no tiene que estar viéndome todo el rato si no quiere escucharme, ¿vale? Y si quiere, pues nada, cualquier, eh, cualquier, cualquier opción es buena. Yo por si acaso voy a poner dónde se salta el tutorial, ¿vale? Vamos allá. Bien, bueno, vamos allá. Entonces eh, cerramos la vuelta. Voy a volver a repetir. Tres, cuatro, cinco y seis para sustituir. Cerramos, cerramos. Cerramos, cerramos, cerramos. Y nos unimos con un puntito deslizado. Cuando estiremos bien toda la chaqueta, eh, no se nos va a notar, ¿vale? Ahora parece un poco ahí, pero al final no, no se nos va a notar nada. Estará todo perfecto. Una, dos y tres. Y un punto alto. Tejemos nada más la mitad del motivo que nos ocupa, ¿vale? Y me voy al siguiente. Esto puede causar un poquito de lío. Pero de verdad que no, que no, que no, seguro no, ¿vale? Entonces ahí tenemos ya unidos los dos arcos y lo que vamos a hacer en la vuelta es un motivo, la mitad de un motivo estará en el primero de los arcos y la mitad del primer motivo estará en el segundo arco, en el último arco, ¿vale? Bien, dejamos ahí ese motivo en la mitad tejida, la otra fuera, ¿va? Y seguimos. Y vamos al siguiente donde tejemos. Dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. Vamos al siguiente, así hasta llegar al último, donde vamos a terminar de hacer nuestra disminución. Vamos a terminar de tejer a crochet nuestra disminución. Voy a la última, voy al último. ¿Ves? ya estoy de nuevo en el final, ¿vale? Entonces, el final de mi arco, de mi motivo, va a ser la primera parte, ¿vale? Del primero de los motivos, que se queda para el último de los arcos, ¿bien? Hice solo la mitad. Este es el motivo completo, ¿no? Yo sé que soy una plasta, ¿eh? Pero bueno, este es el motivo completo dentro de su arco. En este tenemos que poner el motivo completo, pero en los dos arcos. Mira, ¿ves? Ahí se ve perfecto. Entonces he tejido el principio, pero me queda el final. Entonces yo voy a tejer ahí ese punto alto. Perdón, tan flojo, ¿no? Uno. Y dos. ¿Vale? Entonces, ahí ya tenemos, así, ¿veis? El motivo completo. Dos, dos puntos altos y dos puntos altos. ¿Qué ocurre? Que necesito quedarme en el medio del arco para empezar la siguiente vuelta de puntos altos dobles. Es por eso que tejo ese medio punto alto enganchado o agarrado tejido sobre la tercera de las cadenas. Así estoy dentro del motivo, en la mitad, en el arco, que es donde yo necesito estar ahora para tejer mi vuelta de puntos altos dobles. 2, 3, 4, y la empiezo. Esta es la manera de disminuir, porque ahora ya tengo un motivo. Mirad, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 y 10, porque este ya es el primero, ¿vale? Aquí ya empecé. Empecé con 12, empezamos con 12, disminuí a 11 y ahora ya tengo 10. Bueno, pues cada una va a disminuir hasta que quiera su manga de estrechita. Yo hice hasta 7. Cuando llegué a 7 disminuciones, a 7 bloques, ya no eh, disminuí, dis, dis, disminuí más. Y seguí tejiendo en la vuelta igual. Pero si queréis la manga ancha, no tenéis que hacer disminuciones. Si la queréis más ancha, en lugar de hacer disminuciones, hacer aumentos. Imaginación al poder. Lo que dice la chaqueta es que haga, o sea, el modelo dice haz disminuciones. Pues yo hago disminuciones. Pero a cada uno lo que quiera. Además, os digo más, se puede quedar como un chaleco y no ponerle mangas. Y queda precioso también. No sé si alguien lo ha visto. Bien, bueno, pues ya está. Entonces, una vez que tenemos el largo de la manga que queremos, le hacemos el mismo acabado, el mismo ribetito. Perdón, que son puntos altos dobles mientras que hablo. Le hacemos el mismo ribetito, lo que os decía, que hemos tejido en el final de la vuelta, las cadenitas, ¿vale? Cadenita, cadenita, cadenita. Y habremos terminado la chaqueta, entonces voy a hacer las disminuciones. Voy a hacer la manga como esta de grande y nos volvemos a encontrar. Vamos allá. Tenemos el centro de la chaqueta y aquí empiezan las mangas. Bien. Aquí tenemos las mangas listas. Ahí. Vamos a ponerlas así para que veamos. Vaya. La que está sin terminar está ahí. Cachis en la mar. Bueno, vamos allá. Tenemos las mangas. Si os fijáis, ya son igual de largas, hemos ido, veis cómo se está disminuyendo, eh? empieza en 12, 11, 10, 9, 8, 7, y este ya es 7. Ahí, eh, una vez que llego a 7, como ya el ancho de la manga para mí es el que yo quiero, no eh, aumento más, no, no disminuyo más y dejo en 7 igual, ¿bien? Y aquí igual. Bien, bueno, pues solo nos quedaría rematar el final de la chaqueta una vez que tenemos las mangas tejidas, que solo se va a hacer igual que hemos hecho el borde en el resto de la chaqueta, pero quería hacerlo con vosotras por si acaso existe la más mínima duda. Aquí todo transparente. Una, dos, tres y cuatro cadenitas, me voy al hueco. Este en punto no puede ser más fácil. Cuatro cadenitas. Me voy al siguiente de los huecos. Sí, recordamos cómo hemos hecho el final. Está en el vídeo 2 que os dejo por ahí. Por si acaso alguien se olvidó, eh, va a estar ahí en, en una de las desplegables de información. Nos sale el vídeo 2 y el 1. Bien, o sea que no haya dudas por favor. Cuatro cadenitas y de hueco a hueco, de hueco a hueco, de hueco a hueco, todo el tiempo con cuatro cadenitas. Más fácil, imposible. ¿Sí? Bueno, pues ya está terminada, chicas. Hemos acabado el reto de la chaqueta. Hemos terminado con este capricho de nuestras cookie crocheteras del mundo. Ha sido un gusto. Y bueno, vamos a seguir en contacto, con lo cual nos vemos en el siguiente, pero <coughs> espero que hayáis disfrutado de tejer esta chaqueta poco a poco, en varias semanas, porque yo tuve la imprudencia de tejerla primero eh, para ver cómo quedaba, si me gustaba o no, y después volver a tejerla. Y me pilló el toro a la hora de hacer los vídeos, se ha notado, por eso me he demorado en presentar el segundo, además del error que hubo, cachis en la mar el error que cometí con, con los vídeos, no sé qué muy bien qué pasó, pero, pero bueno, creo que está salvado y se entiende. Ya he llegado aquí de charla, ya he llegado al final. Pues nada, me engancho ahí a ese punto deslizado primero que tenemos, cadena al aire y me tocará esconder hebras, pero tengo la chaqueta terminada. ¿Vale? Quito esa hebra y aquí están mis dos mangas listas para esconder las hebras ¿Eh? <laughs> listo 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 bueno os contaré las medidas que se quedan en la chaqueta una vez que esté todo que esté eh, como se dice ya lavada esté puesta en su posición vale? todos los alt puntos altos, todas las cadenitas, para que quede súper divina. Eh, mientras tanto, y esto lo vais a ver en el blog, todas las medidas de, la de las dos chaquetas, cómo se quedan. Yo espero que os haya gustado, ya habéis visto las fotos o veréis las fotos. Y nada más, nada más, que os te suscribas a mi canal, que me sigas y la campanita también, que le des a todo. Y, y nada más, bueno, que vaya súper bien. Muchísimas gracias.